Los distintos largos de las faldas que universalmente se usan, de esta manera gráfica los tenemos muy fácilmente de identificar, cada uno de ellos de acuerdo al diseño, de acuerdo a la forma, de acuerdo a la distinta ocasión de uso y tipo de tela, se requiere de los distintos largos, además de la silueta. Tenemos esta falda que va apenas bajando la cadera, es la falda mini o micro mini, le llaman en aquí el libro. La otra mini a medio muslo está este maniquí muy estilizado y estamos hablando como si fuera del tiro a la rodilla a la mitad. Tenemos otra ejemplo de por encima de la rodilla, un largo que va a encima de la rodilla, otro que va por abajo de la rodilla, otro largo que en algunas ocasiones le llaman chanel o midi, ¿sí? Es medio muslo. Tenemos unas faldas ya más largas y se llama el largo 7 octavos que va arriba del tobillo. Y luego tenemos una combinación de midi con delantero y el largo de atrás de la espalda sería tobillero, le llaman. Tobillero y midi, es como circular. Luego el tobillero bajo y está abajo del tobillo. Y luego justo al largo completo. Aquí te da la apariencia que es hasta más largo de tu medida, pero es descalzo la medida que corresponda. En esta medida en particular te recomiendo que tengas la medida final con los zapatos que la persona va a portar, porque este es un vestido largo o un pantalón. Estos serían los largos de las faldas para hacer cualquier tipo de vestido.